Santiago Compostelako Unibertsitateko Antzinako Historiako Katedratuko emeritu, epigrafista eta arkeologoa den Antonio Rodríguez Colmenero, grafito ez eta kata kontrolatuen beharraz jardungo du bere itzalean. El catedrático emérito de Historia Antigua, epigrafista y arqueólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Rodríguez Colmenero, nos hablará de los grafitos y de la necesidad de las catas controladas. Antonio Rodríguez Colmenero is Professor Emeritus of Ancient History, Epigraphy and Archaeology of the University of Santiago de Compostela, and will talk about graffiti and the need for controlled excavations. Buenos días, señoras y señores. Me siento bien contento de volver una vez más al País Vasco, porque yo también pasé 6 años de mi vida, desde luego muy felices, en la Universidad de Deusto entre 1976 y 1981. Y allí tengo grandes amigos, de veras, le quiero al país, el País Vasco, porque realmente me siento como en mi casa y como Galicia. Dicho esto, y contando que, con que tenemos poco tiempo para hablar, y que ustedes tienen mi comunicación y pueden leerla después, vamos a partir de la siguiente manera. Haremos una breve introducción y yo iré pasando una serie de diapositivas explicando las más problemáticas, los intríngulis que tienen y lo que me parece a mí, que por supuesto siempre es una visión personal que pongo a disposición para que sean revisadas, ¿no?, y discutidas. Para de alguna manera ordenar esta exposición, diré que hablaré en primer lugar de si existe un pedagogium o no existe, qué pruebas hay. En segundo lugar, avanzo la idea de si realmente había una tabla de materias y un método pedagógico con el cual se enseñaba. En tercer lugar, ¿de qué tipo existe el pedagogium? ¿Tiene un cariz cristiano o realmente es un cariz laico o las dos cosas? Tercero, ¿se puede de alguna manera determinar, aunque un poco por encima, qué materias se impartían? Entonces entre ellas está la historia, la geografía, los mitos, la religión y sobre todo, y este es el peso que tiene la religión cristiana. Bien, si después nos dispersamos por temáticas, veremos que ahí se habla del mundo egipcio, que yo lo voy a tratar, por supuesto, como lamentablemente para mí no voy a tratar de los grafitos en euskera, porque mis conocimientos en el idioma son muy limitados, y hay especialistas magníficos aquí y fuera de aquí. El mundo helenístico, ¿cómo se hace? Presente de alguna manera el mundo clásico romano, y aparte de esto, después del mundo clásico romano, el predominio del contenido paleocristiano. Esto se hace realmente presente, al menos en la colección de grafitos que yo tengo, que esta es otra cosa que realmente habría que arreglar, ¿no? Y ya en el mundo cristiano podemos hablar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para pasar a otros, vamos a otro departamento, a otro tema, que son las escenas de la vida cotidiana, que ya verán que nos van a dar mucho, mucho que hablar, y son realmente interesantísimas. Y finalmente, las actividades lúdicas, propias de cualquier pedagogía mismo, de la antigüedad. Entonces, cuando vean que van sucediéndose las diapositivas, yo no puedo explicar todas, cada una de ellas con detenimiento, es para que se hagan una idea global, porque después pueden, en primer lugar, consultar lo que ya tienen ahí, no es lo definitivo. Yo pienso mandar realmente a los miembros de la organización del Congreso un manuscrito detallado con iconos para que después puedan realmente examinarlo.
se colgará en la web, supongo, como está otra colaboración mía anterior, y así podemos ofrecer material para discutir, porque realmente la investigación se hace a base de discusión y a base de proponer, contestar, volver a proponer, así se avanza, así avanza la ciencia. El primer aspecto, tres pruebas para decir que hubo aquí un paralelo y uno. En primer lugar, hay cuatro abecedarios. Estos cuatro abecedarios realmente son una prueba fundamental. Esto no se hace para deleite, se hace por necesidad. En segundo lugar, hay tabulae, yo esto había que comprobarlo, y la limitación de acceso a los epígrafes, claro, esto es una limitación tremenda. Por lo tanto, yo he dicho desde la primera ocasión que no voy a hacer un informe ni voy a hacer un estudio, porque eso es previo, vamos, es evitar el tener contacto con los objetos, si no, ves una foto de un lado o ves otra de otra, cambia de criterio. Bien. Por lo tanto, cuatro abecedarios. Los cuatro abecedarios realmente son diferentes. Aquí tienen el primero. En el primero tienen dos partes. Una parte de letras, el abecedario que os he dicho, y después una sección de números. Las clases de matemáticas. 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Hasta el 9, porque la gente ya la conoce, y a continuación, a partir de ahí, pues ya los componen todos. Esto realmente, si no se hizo para enseñar, pues no sé para qué lo habéis hecho, ¿no? Este es uno de ellos. Este es otro, sobre un ostraco. Este ya tiene, la gente conserva toda la numeración, hasta la letra Z, X y Z, que se incorporan algunos, a veces dan y otros no. Después tenemos este, es el profesor Gorrochategui, el que lo ha visto en algún epígrafe, porque lo cita. Y entonces, yo no lo he podido ver, y parece que no hay, el director de las excavaciones entonces no conserva una fotografía del mismo. Tiene una particularidad, y es que es retrógrado, o sea, de atrás, o de atrás hacia adelante. Y entonces empieza por la Z, Y, X, etc. Pero esto tiene una confirmación y un modo de ser, la razón de ser, después en la escritura, ya lo veremos. Ya veremos Roma colocada en vez de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y veremos también un topónimo que posiblemente hace uso a prueba, también igual. Pero que claro, es que esto no es una cosa rara, esto está loco, es una falsificación y tal, esto lo tengo yo en el sepulcro de Medeiros, del siglo VI, en un sentido. Acelino, al revés, bueno, puedo decir 50.000 cosas, como el siglo VI o V, que es la cronología que yo le atribuyo realmente al conjunto este, yo, por mucho que ya lo veremos esto, y entonces realmente es al revés, hay muchísimos en la inquisición retrógrada, ¿no? Y aquí vemos el cuarto, que realmente yo no lo conocía, y del último envío que hizo Pache Alaña, a quien agradezco realmente todo esto, me ha llevado una sorpresa tremenda, porque yo tenía una serie de grafitos, pero me faltaba la otra mitad, quién sabe los que faltan, ¿no? Entonces, ahí lo ven, un abecedario completo, también hasta la T, después no, porque está roto, pero es el cuarto. Si estos abecedarios los queremos comparar con uno que nos apareció a nosotros en Lugo, mi mujer está presente, realmente tal, ve que no se diferencia mucho, ¿no? Entonces, en este de Lugo hay hasta la letra U, después las tres letras griegas, y uno la tiene y otro no la tiene. Y ven cómo va evolucionando este del siglo VI también, y cómo hay también aquí ejercicios, ven cómo están haciendo aquí U, estos son alumnos, estos son ejercicios que se hacen. Y entonces aquí tenemos realmente, aparte de eso, dos nombres, por ejemplo, Alterius, Armentarius, son personajes allí. Aquí tenemos este señor Asterius, Abas, no oyeron los grafitos aquí, Pater, pues el Pater ese, este nombre, que puede ser, que realmente, pues en fin, el pedagogo, puede ser un pedagogo, aquí es Abas. El Abad, de ahí viene, Abas, una letra, un término realmente hebraico, que se dice Abas, cuando Jesús dijo Abas, se dice Padre, tal.
Y entonces ven ustedes que no es nada raro. Son grafitis, apareció, y en el lugar donde excavamos, pues posiblemente si se vuelve a excavar, pues en ciudad, pues aparece un depósito o no, aparecerá un depósito. Bien. Entonces todo esto realmente para demostrar que esto, a veces Darío, si cuatro abecedarios no demuestran que hay un paedagogio, pues yo no sé. Números, aquí los tiene. 5, 6, 4 al revés, no, 5, 6 al revés, 7. Pero no solamente esto, aquí tienen otro, y aquí tienen otro que está cortado en el fondo de una taza. Yo no sé si realmente ha sido hecho en fresco o no, ya lo veremos, pero ven que es la frase de matemáticas. Pero fíjense bien aquí, ¿no ven aquí una cruz? Con base, esto indica una cosita, ¿eh? Que quien enseñaba esto debería de ser cristiano, posiblemente. Bien, pasamos realmente ya a las tabelas escritorias. Esta realmente es lo que se ha dicho de los crucificados, etcétera. Bueno, son tres heroínas de la antigüedad, pero yo lo que he advertido, y claro, esto había que comprobarlo, es que estas tabelas fueron hechas expresamente para el paedagogio, para grabar cosas. Vean que tienen todas más o menos la misma forma. Algunas están partidas, aquí en una parte, por ejemplo, estas tabulas tienen toda forma vertical, etcétera. Y tiene otra particularidad, si nos vemos, y es que viéndole la madre, o sea, la masa y el exterior, el engobe que lo recubre todo, recubre la superficie y recubre los surcos. Eso solo podría explicarse, pero esto hay que comprobarlo, si las tablillas fueron grabadas en fresco y cocidas después, previo engobe. Es otro aspecto realmente también a considerar mucho, y yo encantado de que alguien haga objeciones y complemente todas estas ideas que no son más que ideas mías. Aquí lo tenemos y pues volveremos, ¿eh? Ser costumbristas, incluso en esta especie de peso de telar que tiene Batal, sospecho que a lo mejor fue hecho expresamente para eso, porque aparece lo mismo. También digo que habrá que comprobarlo en este disco, del que después hablaremos, se da la misma cosa. El fondo del surco tiene el mismo color que todo el resto, que la superficie, y entonces, pues en fin, sería una manera más, ¿no? Aquí tenemos los juegos, este es un trozo de tablilla, de otra manera, pero no parece fragmentado, es una cosa completa. Bien, aparte de esto, y en la tercera prueba, los ejercicios, los juegos pedagógicos, toda esta cosa. Pues esta cosa es de un parvulario, hombre, de una escuela de niños. Aquí están jugando, vemos aquí este hasta el aro, ahí está jugando con el aro. Tiene los nombres ahí grabados, este realmente no se sabe, es Diana, es Petronio, es Marco, que otra vez dice Marcus, pero a veces se equivocan, es una escuela de niños. Y claro, y todo se explica la equivocación. Es que, miren ustedes, esto de demostrar que se trata de un paedagogio o no, es vital para la interpretación de los grafitos de Leyenda. Porque si se trata de una alta escuela de diplomacia, entonces claro, le podemos decir, hombre, mira tú qué burros son que le han puesto aquí Cayus, y ponen Cayus cada vez. No, no, en primer lugar, la lengua romance está evolucionando ya en aquel momento, y en segundo lugar, hay que pensar que son gente que está aprendiendo, ¿no? Y esto realmente lo vamos a ver en otros ejemplos posteriormente. Aquí están haciendo signos, le pusieron la tarea. Esto lo dice Petronio, esto Marco, esto realmente, no sé qué dice aquí, pues ya a tal. En fin, y este es Mar, que puso la C, esto no estaba en el original, y entonces volvió a poner aquí, Marcus. O sea que realmente hay para todo. Aquí tenemos el célebre juego de la dinastía, ¿no? Un juego, llámese un juego del colgado o lo que sea, además van por parejas, ¿no? Liamo, Hilaria, Deidre, o sea que están jugando.
aquí tenemos más juego, también por parejas, y se los identifican a todos, a veces no completan el nombre, en vez de Diana ponen Di, muy bien. Aquí tenemos realmente un aspecto y es el siguiente. No todo es lectura y escritura. Estas cuerdas están bien de iconografía, de dibujo. Se pretende catequizar o enseñar, etcétera, por medio del grabado, por medio de la imagen. Y esto realmente me parece una escultura que me suena egipcio, pero no lo sé. Es una representación de alguien, luego se parece mucho a los egipcios. Bueno, aquí es lo de antes, incidimos en lo mismo. Y aquí tienen ustedes un ejercicio. Cogió el chaval y puso Víctor. Hombre, más claro, agua. Este está aprendiendo, ¿no? ¿Por qué repite? Volvemos otra vez a otros aspectos y realmente ponemos, por ejemplo, esto. Parmenio. Posiblemente es el general de Filipo II o Alejandro Magno. Pero en un caso es Parmenio, en otro es Parne, aquí tienen Parne, Nios, o sea, vemos, uno escribió correctamente, otro no tan correctamente, ejercicios didácticos. Ya, en el mundo, por ejemplo, de la, bueno, este por ejemplo puso Peréfone, en vez de Perséfone, y una serie de disparates por ahí, pues que pueda haber. Pero, por ejemplo, tienen ustedes aquí, cuando habla de Vesta, y coloca el altar del sacrificio que las vestales tenían en el templo de Roma. Con el ara encendiendo, no se podía apagar el fuego. Y si ustedes ven aquí a Apolo, más atrás, ven que está realmente señalado con el sol. ¿Ven aquí? Círculo con rayos, el sol, el símbolo de Apolo. La interpunción, a veces realmente se usa para eso. Aquí tenemos, por ejemplo, Liquinia. Liquinia, yo creo que se equivocó el alumno y puso Liquinia por Licinia, con K y todo. Aquí, Dermópolis, pues por aquí, Dermópolis por, ¿cómo es el nombre? Hermópolis, por Hermópolis con H. Bueno, bien, pasamos, y bueno, ahí José Galipatea, otra equivocación clara, y se ve realmente aquí cómo van nombrando pues, cosas de la geografía conocida. Aquí Roma, Remo, uno de sus reyes, uno de los fundadores, con Rómulo, Remo, pero esos son ejercicios. Aquí está lo que les decía de las lecturas inversas, retrógradas. Roma, en vez de izquierda a derecha, y aquí, por ejemplo, Durueba, posiblemente la Bureba, posiblemente se cambió y en sentido esto retrógrado. De geografía, esto no lo sabían, yo no me había dado cuenta hasta que me mandaron esto. Britán, ¿qué es Britán? Britannia, que era conocida, la Britannia, que es la Inglaterra, etcétera, tal, es un topónimo más añadir a la geografía. Aquí es lo mismo, de alguna manera. Aquí, ya en geografía de Vedella, señores, yo he encontrado unas 12 citas de Vedella. Vedella, esto, in Vedella vetera, vean ustedes aquí, V, E, el rasgo de la V y la T. In Vellellanova, Vellellanea, hay una expresión inédita todavía que he visto, va de Vellella, y que dice, a la Vellella, ¿no? Pues se animaron a la Leti. Marcha Vellella, va de Vellella. Es una caja de sorpresas, esto claro, hasta que no se catalogue todo en forma, no se coloque, que no puede perder nada. Pero realmente tómenlo en serio, porque para vernos. Bueno, aquí ya Samuel, Vedella otra vez, no voy a aquí. Aquí, por ejemplo, esto, y no se conoce tampoco, Vedella Nova, Vedella Nova Gori,
Gorian, hay tres veces, o sea que el topónimo local lo conocen perfectamente. Otra vez aquí, con grafiti en euskera, Beleya, también Beleya de nuevo, otra vez aquí, Beleya, otra vez Beleya también, y este, sobre hueso, es el célebre epígrafe Ad Maiorem Dei Gloria. Era el lema jesuítico, y había quien decía, incluso, que habían ido de paseo, pues allí los chicos de Loyola o algo así, o no sé, y habían grabado en un hueso, ¿no? Entonces, claro, eso no podía ser auténtico porque era una prueba como la de Descartes. Si ustedes se fijan en este hueso, tienen aquí una A, esto es cierto, y una D, también es cierto, podía ser A. Pero aquí, si se fija, hay una I, ¿no? No es el palo de la M, que es esto y está erosionado. Y entonces aquí es una A. Y esto es una T. Y esta es parte de la O. Y esta es una R, que ven. Y esto no es la E de los trazos, es una U. Y esta es una M. Y esto no se lee de I, se lee V, porque este es un accidente. E-E-L, punto. ¿Leen esto conmigo? Bueno, entonces aquí hay una Beleya también. Y a continuación no hay motivo de gloria, tampoco realmente de tristeza. G-O-R-I, Gori. Más una E aquí, que esto sí que es raro, los lingüistas de euskera tendrán para discutir. En vez de ser Beleyan, aquí dice Beleye Gorian. Yo realmente no quito ni pongo. ¿Qué significaría esto? Adimatorum Beleye Gorian. ¿Qué es adimatorum? ¿Qué se puede? No lo sé con certeza. Pero el verbo adimo significa sacar con fuerza. Sacar, o desde el punto de vista minero, de coger, o si no también robar. ¿A qué suena esto? A una cofradía, ¿no? O un grupo de la ciudad que tenía fuerza, que tenía tal, tenemos tal. El sustantivo adimator no existe, lo he visto. En la época tardía es posible que sí, pero el verbo sí. Esto es la lectura que realmente yo creo que es la correcta, pero hay discusión. Aquí seguimos con lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo para demostrar que realmente esto es cultura cristiana. Y claro, aquí pensad en aquella frase de San Pablo, cuando decía a los corintios, tenéis entre vosotros hasta 10.000 pedagogos, pero un solo padre. Y vuestro padre, en esto soy yo, porque os he engendrado en Cristo. Entonces, cuantas veces aparece el pater por ahí, pontífice, pater, etc., ese tinte cristiano, realmente, hay que imprimir a este oratorio, yo creo, a este pedagogio. Seguimos, aquí tenemos, hablando de religión, posiblemente religio. O sea que eso, tal. También no sé si se me ha pasado antes. No, bueno, vamos a ir adelante. En geografía, por ejemplo, se quita el río Éufrates. Lo ven aquí. E, U, F, en una hasta de la U, Fra, en vez de la R, en la Ro griega. Hay una cultura vista, ¿entendido? Ven la Ro griega y se intercala la H. Pues por motivos políticos, no lo sé, pero no es la, lo tardío de todas estas inscripciones se demuestra un poco por esta. No ven aquí en la G todo esto colgando, esto es tardío, siempre tardío. A poco más, y lo veremos en otro sitio, cierra, con la G cursiva. Es realmente una época ya avanzada. Aquí Parmenion, vamos, ya son los lugares del mundo helenístico, que estaba haciendo, y empieza el mundo romano. Y aquí tenemos el mito. Este mito yo lo interpreto como de Teseo y Ariadna. Ustedes ven que aquí dice Marco,
Este Marco es un artista, ¿eh? Firma grafitos en euskera, se llama a veces Marco, otra vez es Marcus, cuidado, que no se equivoca todas las veces, ¿eh? Firma de todo. Y aquí el mito del deseo de Ariadna que le pone Tese, está cortado posiblemente, o se abolió, digo Tese, deseo. Pero este personaje es deseo, este es Ariadna que le va conduciendo por el laberinto del Minotauro, desplegando el ovillo para al revés encontrar el camino de salida, ¿no? Bien, aquí tenemos el Bereyán, etcétera, y el Marcus, aquí lo tiene, que firma el grafito de Beleya, tal. Y aquí tenemos las tres, iba a decir María, las tres heroínas. Dido, Cassandra, Hécate. Tres heroínas de la antigüedad que las une la tragedia. Todas se han sacrificado por su familia, ¿no? Unas tuvieron que emigrar, otras realmente padecer muerte, etc. Y están colocadas en esta especie de cruz, que no es cruz, pero no tienen signo de violencia, como podríamos decir ahora, sino que realmente tienen ramajes, etc. No está suficientemente explicado, vamos, estudiado, pero es así. Esto, tengo mis dudas. Si la cara de este pájaro, y aquí hay un águila detrás, y aquí hay un pájaro, si la cara es humana, como yo creo, entonces sería el mito de Ícaro, aquel hijo del artífice de Creta, de Dédalo, el Pasefana. Pues de Dédalo, entendido que quiso volar y se fabricó una sala de cera, ya sabemos que lo pasó. Podría hacer alusión, digo, si fuera tal, pero tiene aquí una laeda que no entiendo bien. Pongo los problemas que hay. Se habla de las musas, es un grafito nuevo, sí señor, ahí lo tiene, muse o museum. Y además de las musas, se habla de la Clio, la musa Clio, la de la música. Por tanto, esto también no lo conocía. Y aquí ya es la genealogía de los emperadores, etc. No voy a detenerme, las dos líneas, Eneas, etc. Y otra cosa nueva que no se conocía, que es, se habla de Anquises y Dardan, es su pariente, rey también de Troya, posiblemente algunos dicen el padre, etc. Y de ahí viene Dardaneros, tampoco realmente se conocía. Aquí tienen ya las divinidades romanas, otra lista de divinidades. Aquí se habla, por ejemplo, tampoco se conocía, de los Salios, ven aquí, que es una cofradía romana, que celebraba fiestas cada año, etc., la cofradía de los Salios, ¿eh? Aquí se vuelve a nombrar Vesta, Augusto, pontífice, o sea, una serie de cosas. Aquí se habla de Isis, también es nuevo, y de Vesta, que empieza el nombre, ¿eh? Aquí, esto no sé si es Secuano, como algunos dicen, o pudiera hacer alusión a Silvano, que es el dios que se nombra en otros sitios, ¿no? Frima, Gio, etc. Aquí, Bacchus, decía, no, que todo puede ser así, que tiene que ser Baco, Baco es una... No, aquí también pone Bacchus. Secundus, debía ser con C y lo pone con Q. Me estaba aprendiendo. Virgine, es Virgine. Esto ven aquí la G, que ya casi cierra, como pues es tardío. Este es un fauno, posiblemente un fauno. Aquí son los reyes de Roma, Rómulo, Tito, Tacio. Faltaba esto, Servio Tulio, y aparece en otro sitio, ¿no? Servio Tulio. Bien. Aquí, Octavio Augusto, lógico. Gripa, quiere referirse a Agripa, el yerno de Augusto. Esto a la 22 potestad tribunicial Augusto, pero puso mal, ¿eh? Y la familia imperial de Augusto es nombrada todo. En otro, que no tengo aquí pero bueno, ya lo pondré en el trabajo, el Ostracón, habla de Libia, Augusto, Druso, por segunda vez aquí también, Drusus, el conquistador de Germania. Habla de Germánico tres o cuatro veces, ya lo veremos, o sea, toda la familia realmente de Augusto. Germánico, ven aquí, que no se conocía. Germánico, arriba, quiere poner. Aquí realmente
Tácito, Séneca, historiadores, realmente hay filósofos. Y aquí el celo, el controvertido fragmento del descarte, ¿no? Entonces Séneca, filósofo, Sócrates, griego, otro filósofo, Virgilio, un escritor romano, italiano, Roma, y después este célebre que aparentemente decía Descartes. Yo de luego, casualmente, nunca he tocado, esto es ambivalente, ahora bien, ahora no tengo dudas. En ese aspecto creo que acertó Eliseo Gil desde el principio, porque vieron el grafito, yo no lo he visto. Y en esta fotografía, para que vean ustedes, yo realmente aquí, entre esto y esto, no vi unión ninguna. Pero viendo, por ejemplo, la radiografía de la pieza, no cabe duda absolutamente ninguna. Es Miscar. Entonces, Miscar, ¿qué significa? Pues Miscar es el Melcar fenicio, que debería de estar colocado y escrito con K. Pero está porque le ha dado la gana con C. Muy bien, tiene toda la razón y todo el derecho. Entonces es Miscar. Y que esta forma, cuando los fenicios conquistan Cartago, establecen en Cartago, pues surge realmente lo que se llama lo púnico. Y la forma púnica de Melcar es Miscar, esta forma en antropónimo. Yo creo que esto que debe estar solucionado ya. Y cuidado que tiene su importancia, ¿no? Aunque realmente un falsificador de altura como este, que se deja en un descarte para cacharrarlo todo, oye, con lo que cuesta en defender los objetos, realmente pagar a todo el equipo de falseadores y falsarios y al final se le escapa el descarte, ustedes lo consiguen, o sea, aplicando el sentido común. Aquí tenemos testimonio del Antiguo Testamento, ya ve, vuelva ya ve, aquí, pues en fin. En fin, no voy a pagar Jesús, Yahvé, Miriam, María citada como Miriam, como Miriam, como María, dos veces, que decía no existía, como Naria, en vez de MN, Naria, de diversas maneras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también he citado el Sinaí, esta es la parte correspondiente al Antiguo Testamento, en una perspectiva, y esto no es nada raro, este es un adormitio, o sea, una escena onírica en que un vidente se duerme y sueña con lo que tiene al lado. Y aquí hay una escalera, pero una visión onírica fue de la de la escala de Jacob, si ustedes leen las escrituras. Es exactamente eso, ¿no parece? Porque la moza esta está echada y no tiene aspecto de Jacob, pero bueno. Aquí tenemos también, por otra parte, otro ejercicio sagrado precioso. Esta es la entrega de las tablas de la ley. Yahvé entrega a Moisés, con unos garabatos. Y estas están todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero la siguiente, que también existe, el alumno aventajado se olvidó de, puso la primera, la segunda, la tercera y se pasó a la sexta. ¿Bien? Los errores a veces prueban más que la verdad. Esto es posiblemente del sacrificio de Isaac, pero no lo sé con certeza. Ahí parece eso el cabrito que le llama, pero no, no lo digo con certeza. ¿Eh? Como esto, por ejemplo, puede ser que ofrece el sacrificio. Y esto, ¿saben lo que es? La paloma con rabo de oliva, pues es el arca de Noé. Regresa al arca de Noé, la Biblia, diciéndolo que ya hay tierra, ¿no? Y esto es ya la escena de la vida de Jesús. Y aquí sí que esta es una auténtica clave para todo. Si ustedes se fijan en esta escena, hay, está dividida en dos, pero es con un mismo nacimiento, ¿no? Entonces, en esta escena de aquí tenemos, y nos van a decir que no, a José con un palo, apoyado en un palo, María, el niño, con unos garabatos. Y aquí asoman una figura de rodillas, son los magos. A la derecha hay aquí una cosa en el cielo, es el ángel, que anuncia que a los pastores la cabaña y figuras dentro que están emergiendo. Pero sorpresivamente es uno de los evangelistas solo el que narra el anuncio de los magos y por lo tanto la adoración de los magos.
los otros tres no. Luego ya sabemos que evangelista era. Y también la cosa de los pastores, el anuncio de los pastores, igual. Pero lo tienen ahí escrito, lo voy a agarrar bien, pero esto es trascendental, ¿eh? Y aquí tenemos, yo para mí, la joya de la corona. Señores, aquí tienen un cómic de hace mucho tiempo. Es un modo de aculturizar, de enseñar, de adoctrinar con la imagen. Y entonces, ¿qué significa esto? Para mí es una de las piezas más importantes. Si ustedes ven aquí, es una escena diferente de la vida de Jesús. Este es el nacimiento, ¿no? El niño siempre tiene, Jesús siempre tiene un aura encima, unos rayos, ¿eh? Entonces, estos rayos, para demostrar la divinidad, no la tiene ni María ni José. Pero aquí está el ángel anunciando, ¿no? El nacimiento. Esto se hace con trazos elementales, ¿no? Tal. Si me dicen qué significan esas otras escenas, no lo sé, porque había que leerlo y realmente leer todos los evangelistas, ver, porque claro, es una formación bastante endeble con personajes limitados. Aquí parece que está predicando, en otro sitio tal, pero sí, lo que se reconoce siempre el aura, ¿eh?, que tiene encima el maestro, y después las escenas finales. Esta es la última cena, ¿lo ven? Los panecillos alrededor significan los apóstoles, el cántaro, símbolo de la Eucaristía, también en el centro, y aquí Jesús con el aura encima y los apóstoles alrededor. La escena de la cruz, crucifixión triple, y el sepulcro. ¿No ven ustedes aquí el recinto, el huerto de José de Arimatea, etcétera y tal? Y el sepulcro en medio, en forma de cuba. Esto es una narración de la vida de Jesús y lo comprendían los alumnos perfectamente. O sea que... Sí, voy a rápidamente. Bueno, voy a ir más. Vale. Estas escenas, por ejemplo, pues bienaventurado el pobre de espíritu, etc. Yo no puedo resistirme a esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una escena, que es la última cena, ¿no? Los apóstoles alrededor, el copón, los panecillos, Juan, que es el apóstol preferido de Jesús, le da la mano. Y después una cosa sorprendente. Judas falta y aparece en este árbol ahorcándose. ¿Lo ven? Pero esto únicamente lo cita Mateo, el evangelista San Mateo. Luego, este sigue, esta escena responde únicamente ahí. Desde luego es apabullante, vamos, ¿no? Aquí tenemos también otro símbolo de la Eucaristía, el copón tal, otro tal, en fin, no hay. Aquí tenemos un crucifijo. El señor le decía que no había ínfica, nada. Aquí hay una I, aquí hay una N, la ven, aquí hay una R y aquí hay una I. Inri, Jesús Nazarenus, rey de oro. Este realmente es el Evangelio de San Juan. Porque los otros dicen, no, este es el tal, en fin. Y salvo San Lucas, que es pon regio de oro un solo. Entonces ahí vería el célebre RIP, ¿eh?, que es este. Requiesto aquí en paz, no, sería raro, etcétera, pero no se puede tal. Aquí yo para mí hay un regio de oro un pasio, o sea, pasión del rey de los judíos. Y aparece otro grafito después, pues de otra manera. Cosas de la paz, par inte, esto se ha equivocado y es pas inte. Pri, esto es como el ri, pero al revés. Pasio repillo de oro, ¿entendido? Este grafito. Es que hay cosas que yo me resisto, perdóname Pachi, me resisto a no poner, porque es que realmente... Aquí tiene usted de la conversión de San Pablo. Aquí Pablo, derivado del caballo, el caballo que aparece asomando con la cabeza por aquí, ¿no es? Jesús que se le aparece y dice, Saulo, ¿a dónde vas? ¿Por qué me persigues? Hechos de los apóstoles, 9, etc. Aquí tiene, para que vean bien lo del caballo, muy elemental, derivado. Y esto realmente, ¿qué significa? Más crucificado, el otro no, lo tienen explicado. Son la representación de las cuatro estaciones, ¿eh? Esto, Ceres, el verano,
Telus, la primavera, Vulcano, posiblemente el invierno, aunque la bruta canaria se celebra en verano, y después Vertumnus, la primavera de otoño, Vertumnus, ¿entendido? Es la otra. Y después Monos, uy, el mono, ¿qué es eso? Y tal, 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 pues Monos es uno, quiere decir, sincréticamente, que las cuatro deidades se resumen en una, la única verdadera, que es Monos, como la inscripción de Astorga, Eis, o sea, una sola cosa son, Zeus, Júpiter y Yao, o sea, Yahvé. Eso todo son una cosa. Dice Eis, aquí dice Monos. Es una teoría mía. Bueno, esto es realmente los nombres bíblicos y esto sí que tiene gracia. Para mí mi interpretación es la siguiente. Júpiter, y clavada con una fecha. ¿Qué es esto? Esto es la devolución del correo de los cristianos a los paganos. Representaron a Jesucristo en una representación de Roma como un asno crucificado. Esto de alguna manera quiere decir, Júpiter es un cerdo, un jabalí que merece ser muerto con su misma flecha. O sea, ¿qué podría ser de nuevo esta cosa? Y hay un canal desde aquí al tronco del árbol, que es esto, esto es la explicación de la doctrina del cuerpo místico. O sea, Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. O sea, la iglesia es un árbol. El tronco soy yo. Y el tronco viene de la Eucaristía. ¿Veis? La conexión de la Eucaristía con el árbol. Y para que no haya confusiones, el árbol tiene dos cruces. O sea, es católico. Bueno, podría continuar, pero no quiero abusar de su paciencia y sobre todo de la de Pachi. Perdón. No sé si quería lanzar alguna pregunta. ¿Cortita? En los hechos de los evangelios y de los apóstoles no aparece el caballo. Dice y se cayó al suelo. O sea, digo, en los hechos de los apóstoles no dice que en la ciudad máxima de Damasco se cayase, no aparece ningún caballo. Le derribó, sí, hay una. Dice se cayó al suelo. Una narración, le derribó del caballo. No, en la tradición, por lo menos, entendido, iba realmente tal, era la forma de viajar entonces, y realmente lo del caballo, bueno, fuera con caballo o sin él, es igual. Estaba en mitad de Damasco, ¿eh? Se cayó en una calle de Damasco, dentro de Damasco. No, cuando iba, no fue de la. Pues eso ya no lo dicen los hechos de los apóstoles. No sé, en ese momento tendría. Hay quizá varios códices o varias tradiciones al respecto, pero yo siempre he leído, y lo tengo entendido, que iba furioso a perseguir cristiano, que se le apareció tal y le derribó del caballo. Y el dicho tal, hombre, ya te caíste el caballo, sí, caballo. Sí, sí, pero... pues la tradición, si no es una cosa, es otra. ¿Alguna cosa más?